Israel, la Tierra Santa por excelencia. Hoy quiero contarle una historia muy especial. En realidad, un puñado de pequeñas, grandes historias con un denominador común. Mi querido y admirado Jesús de Nazaret. Cabe la posibilidad de que algunas de estas historias no sean de su agrado, incluso que le escandalicen. Si su mente no está definitivamente abierta, por favor, cambie de canal. Por el contrario, si practica usted el saludable ejercicio de la duda, entonces sígame. Israel, para 1.000.000.000 de cristianos, la tierra donde nació el Hijo de Dios. Así lo reflejan la historia y la tradición. Una historia y una tradición, como iremos viendo, repletas de errores y manipulaciones. Este sencillamente es mi objetivo: mostrarle cómo los hombres, voluntaria o involuntariamente, han llegado a tergiversar las palabras del Maestro y muchos de los sucesos que los rodearon. Y he dicho bien, tergiversar, es decir, interpretar erróneamente. Todo un cúmulo de tergiversaciones que ha maquillado y deformado su mensaje, su figura e incluso a cuantos lo acompañaron. Pero empecemos por el principio. María y José, padres terrenales de Jesús, viajan desde Nazaret a Belén obedeciendo la orden de Augusto, el emperador romano. Todos los súbditos deben empadronarse. Corría el año -7 de nuestra era. Y al llegar a la aldea de Belén, María dio a luz a su primogénito. Con este feliz acontecimiento nacería también el primer gran error de esta historia. Un error que todavía arrastramos y que prácticamente no tiene solución. Durante siglos la cristiandad consideró y todavía considera que aquel nacimiento tuvo lugar en el año cero. Grave error. Todo se debió a un lapsus cometido por un monje del siglo VI, Dionisio el Exiguo. En 1582, cuando el Papa Gregorio XIII emprendió la necesaria reforma del calendario de Julio César, se fió de los cálculos de este buen monje, estableciendo el nacimiento de Jesús en el referido año cero. En el siglo XX, historiadores, exégetas y astrónomos descubrirían que Jesús nació mucho antes. La clave se llamó Herodes el Grande, el rey que gobernó Palestina hasta el año -4 de nuestra era. Al fijar la fecha de la muerte de Herodes el 13 de marzo de dicho año -4, los especialistas comprobaron con espanto cómo el calendario actualmente en vigor se hallaba total y lamentablemente equivocado. Amén de que el año cero como tal no existe, es perfectamente sabido que Jesús nació bajo el reinado del sanguinario Herodes. Y es igualmente conocido que dicho rey ordenó la matanza de los niños varones menores de 2 años de edad de Belén y su comarca. Esta trágica circunstancia sitúa el nacimiento del Maestro en los años -6 o -7. En otras palabras, si los cálculos de Dionisio el Exiguo hubieran sido rigurosos, hoy estaríamos en el 2008 o en el 2009.
Segundo gran error, aunque la palabra correcta sería manipulación. Jesús de Nazaret tampoco nació en diciembre. En esta ocasión, el invento procede del siglo IV o quizá del V. Cuando se investigan las condiciones meteorológicas de Belén, salta a la vista que entre noviembre y marzo resultan tan crudas que ningún pastor se arriesga a conducir sus rebaños por las colinas próximas. Las temperaturas pueden descender hasta 5 y 10 grados bajo cero. Pero hay más. En aquel tiempo, cuando José y María viajaron hasta Belén, este tipo de desplazamientos, a pie o con animales, se desarrollaba siempre en época seca, jamás en temporada de lluvias. José y María, por tanto, tuvieron que llegar a Belén entre mayo y octubre. ¿Qué fue entonces lo que sucedió? ¿Por qué la cristiandad celebra la Navidad el 25 de diciembre? Muchos siglos antes del nacimiento del Hijo del Hombre, los pueblos mesopotámicos, egipcio y finalmente el Imperio Romano tenían la costumbre de celebrar una fiesta llamada Diwalia. Arrancaba el 21 de diciembre, conmemorando el alargamiento de los días o la victoria del sol. A partir de esa fecha, en efecto, el sol vence y las jornadas diurnas se alargan progresivamente. Y aunque no existen datos concretos al respecto, los historiadores apuntan a Constantino como el emperador que admitió el cambio, sustituyendo la fiesta pagana del sol invicto por la del nacimiento de Jesús, el verdadero vencedor de las tinieblas. Y a pesar de la dura oposición de la Iglesia Oriental, que se negó a admitir la fecha, la manipulación fue aceptada. Hoy, muy pocos saben que este cambio obedeció a una maniobra política destinada a eclipsar una celebración pagana. Otra aberración del régimen de Constantino, el primer gobernante que aceptó el cristianismo como religión oficial. Y usted se preguntará, ¿cuándo deberíamos celebrar la Navidad? Hace años recibí una información privilegiada en la que se revela que Jesús de Nazaret nació a las 12 del mediodía de un 21 de agosto. Esa, al parecer, sería la fecha exacta. Un aniversario que, obviamente, celebramos muy pocos. Tampoco la célebre estrella de Belén se ha visto libre de errores y tergiversaciones. Primero fueron los teólogos. Para estos, el relato evangélico de Mateo debe ser tomado como un género midrásico o una construcción agádica, es decir, como una bella leyenda oriental, con detalles pintorescos que viene a reforzar la enseñanza teológica. Y me pregunto, si un fenómeno choca con la razón, ¿significa que ha sido inventado? Por la misma regla de tres, los teólogos deberían rechazar la multiplicación de los panes y los peces o la resurrección del Maestro. Después, a la miopía de los teólogos se sumó la de los astrónomos. Durante un tiempo, basándose en las ideas de Orígenes, la estrella que condujo a los magos fue explicada con la hipótesis de un cometa. Y en 1603, Kepler aportó otra teoría astronómica que sigue en vigor. El 17 de diciembre de aquel año, el famoso astrónomo se encontraba junto al río Moldava, en Praga. Esa noche, Júpiter y Saturno se hallaban muy próximos entre sí. Kepler estudió la conjunción de ambos planetas
y basándose en el relato del rabino Abarbanel, dedujo que aquella era la señal que guió a los magos hasta Belén. Kepler tenía razón a medias. Los actuales cálculos astronómicos han demostrado que en el año menos 7, en efecto, se registró una triple conjunción o aproximación de Júpiter y Saturno. La primera el 29 de mayo, y fue visible durante 2 horas. La segunda el 3 de octubre, y también en la constelación de los peces. La última el 4 de diciembre. Pero Kepler, como digo, acertó a medias. Jesús efectivamente nació en el año menos 7 de nuestra era, pero en época seca, es decir, en verano. De las 3 conjunciones registradas por la astronomía, solo la primera, la del 29 de mayo, encajaría en la hipótesis de Kepler y de los astrónomos modernos. Pero esa intensa aproximación de Júpiter y Saturno solo duró 2 horas. Y me pregunto, si el viaje desde Ur de Caldea hasta Belén podía tener una duración aproximada de 3 meses, ¿cómo llegaron los sacerdotes y astrólogos caldeos hasta el lugar donde se hallaba el niño? Las explicaciones que defienden los astrónomos, meteorito, cometa o conjunción planetaria, no resisten un análisis científico. En los 2 primeros supuestos, al ingresar en la atmósfera, cometa o meteorito se habrían desintegrado. En el caso de una conjunción, como hemos visto, la duración de la misma es mínima. Además, ¿qué clase de conjunción podría guiar a los magos si el viaje, como era habitual en aquel tiempo, se desarrollaba de día? Por simple eliminación, si la estrella de Belén existió realmente, y estoy convencido de ello, solo pudo tratarse de un objeto brillante, capaz de guiar a una caravana a lo largo de 1.300 kilómetros y, en consecuencia, tripulado inteligentemente. Como decía el maestro, quien tenga oídos, que oiga. La teología moderna tampoco se siente cómoda con la matanza de los inocentes. Y de un plumazo la ha relegado a otra leyenda tan propia, dicen, de los orientales. ¿Es que Herodes el Grande, responsable de los asesinatos de los bebés, no era capaz de una crueldad semejante? Echemos un vistazo al historial delictivo del odiado edomita, como lo llamaban los judíos. En el año 39 a.C. asedia Jerusalén y acuchilla a miles de hebreos. A partir del 37, también a.C., el gobierno de Herodes se convierte en una pesadilla. Ajusticia a 45 partidarios de Antígono y a decenas de ancianos del Consejo Supremo. Los recelos alcanzan incluso a su propia familia. En Jericó asesina a su cuñado Aristóbulo III, de 17 años de edad. Después acaba con la vida de Mariam, su esposa, y mata igualmente a su madre y a 2 de sus hijos. Herodes, por supuesto, era capaz de un infanticidio y de mucho más. Según mis informaciones, en aquel mes de octubre del año menos 6, la sangrienta represalia de Herodes acabó con la vida de 16 niños de Belén. Y José y María huyeron a tiempo, no por el aviso de un ángel al Padre terrenal de Jesús, sino sencillamente por una oportuna confidencia.
los escritores sagrados apenas hacen mención de la estancia de José y María en la ciudad egipcia de Alejandría. Aquí vivieron durante 2 años. Y poco faltó para que la familia se quedara definitivamente en Egipto. Pero en el año menos 4 deciden regresar a Belén. Y surge un nuevo conflicto ignorado por los evangelistas. ¿O fue ocultado deliberadamente? A lo largo de toda su vida, María equivocó la misión de su hijo. Para aquella mujer, Jesús no era otra cosa que el Mesías libertador. Un líder político que debería liberar a su pueblo de la opresión romana. Y fuertemente influenciada por esta creencia, la madre del Galileo trató de fijar su residencia en Belén. De esta forma, al hallarse tan cerca de Jerusalén, las posibilidades del hijo en esa supuesta carrera política serían más sólidas y prometedoras que en la oscura y perdida aldea de Nazaret. José se opone y finalmente triunfa el sentido común. El sucesor de Herodes el Grande, el no menos sanguinario Arquelao, no inspira confianza a José y ese mismo año menos 4 se instala definitivamente en Nazaret. Jesús contaba 3 años de edad. Y la historia y la tradición vuelven a escamotearnos otra decisiva etapa en la vida terrenal de Jesús de Nazaret. La Iglesia define ese periodo como los años ocultos. ¿Años ocultos o sencillamente la negligencia o falta de interés de los evangelistas? Según mis informaciones, en los 24 años en los que Jesús vivió en Nazaret, jamás estuvo oculto. Aquí vio crecer a sus hermanos. 8 en total: Santiago, Miriam, José, Simón, Marta, Judas, Amós y Ruth. Aquí aprendió varios oficios. Aquí, a los 14 años tras la muerte de José, se convertiría en el cabeza de familia. Aquí rechazaría la invitación para enrolarse en las guerrillas celotas contra Roma. Aquí, sobre todo, nacerían sus primeras grandes dudas. ¿Quién era realmente? ¿Cuál era su destino? Solo Lucas hace una leve alusión a esos años supuestamente ocultos y secretos. Pero la tradición se encargaría de deformarla. Y hoy, al rememorar el pasaje, los cristianos hablan del niño perdido y hallado en el templo. Jesús jamás estuvo perdido. Durante esos 3 días se alojó en Betania, en la casa de su amigo Lázaro. Jesús tenía casi 13 años y sabía desenvolverse a la perfección por las calles de la ciudad santa. Y en este cúmulo de errores y despropósitos, algunos exégetas y teólogos van más allá. Y afirman que Jesús en realidad era analfabeto. Y justifican la afirmación porque no dejó escritos. El infundio resulta patético. Está claro que Jesús sabía arameo galalaico, su lengua natal, y también hebreo bíblico. De lo contrario, no hubiera podido leer en las sinagogas. En aquel tiempo, además, la enseñanza era obligatoria para los varones a partir de los 5 años. Y se aprendía a leer justamente con las sagradas escrituras. Pero el maestro dominaba igualmente la koiné, el griego internacional utilizado por viajeros y comerciantes. Esa probablemente fue la lengua en la que conversó con Poncio Pilato. El que no dejara escritos de su puño y letra, al igual que tampoco dejó descendencia ni resto alguno de su cadáver, obedece a otra singular circunstancia. Una opción personal de Jesús que nos llevaría muy lejos y que quizá algún día me decida a contar. Thank you.
El maestro abandonó Nazaret a los 27 años. Corría el año 21 de nuestra era. A partir de ese momento, Jesús de Nazaret emprende una fascinante aventura. El sueño de su vida: viajar. Según mis noticias, durante un primer año, el maestro, siempre de incógnito, se embarca en una apasionante gira por el Mediterráneo y parte de Oriente. Tras visitar Jope y Cesarea, se dirige por mar hacia la ciudad egipcia de Alejandría. Aquí permanece un tiempo. Visita la célebre biblioteca y contempla las pirámides de Giza. He aquí otra imagen desconocida del Hijo del Hombre: Jesús al pie de las imponentes construcciones faraónicas. De Alejandría navega hacia Creta y de allí a Cirene y Cartago. Jesús se mezcla con los hombres, los observa, aprende de ellos, y de Cartago pone rumbo a Malta. Después, Siracusa en Sicilia, Mesana, y por mar alcanza las costas de la actual Italia. Visita Capua y por la vía Apia entra en Roma. Nadie imagina hoy a Jesús de Nazaret caminando o sentado en las gradas de este formidable Coliseo romano. Sin embargo, así fue. Durante su estancia en la Roma del emperador Tiberio, el maestro disfrutó también de los juegos y de la belleza de la capital del imperio. Aquí escuchó a los más insignes filósofos de la época y siempre de incógnito adelantó parte de su mensaje. Un mensaje que causó sensación entre los romanos. Pero nadie supo quién era aquel brillante orador. Años más tarde, cuando Pedro y Pablo arribaron a Roma, quedaron sorprendidos. Un nutrido grupo de romanos sabía ya del gran mensaje de igualdad que había predicado el maestro. Pero la historia y la tradición jamás lo contaron. De Roma, Jesús de Nazaret se trasladó a Tarento y desde allí prosiguió a Corinto y Atenas. En la capital de la ciencia y el arte, el maestro siguió escuchando y observando e hizo una advertencia clave. La ciencia nunca podrá demostrar la existencia del alma. El intenso periplo continuó hacia Éfeso, Rodas y Chipre. Y la aventura del maestro por el Mediterráneo, el gran foco cultural y económico de aquel tiempo, cambió de rumbo. De Chipre navegó a la ciudad siria de Antioquía y desde aquí por tierra se adentró en el oriente. Visitó Sidón, Damasco, Ur de Caldea, Babilonia, Susa y Charax. Finalmente regresaría a Nazaret. Meses más tarde, cuando Jesús estaba a punto de cumplir 29 años, emprendería una segunda y no menos apasionante gira. Un largo viaje que lo llevaría desde Jerusalén hasta el remoto lago Urmia y la región suroriental del actual mar Caspio. Un viaje en el que Jesús se mezcló con las razas orientales y en el que, igualmente de incógnito, observó y escuchó a sus criaturas. Otra de las grandes y misteriosas razones de su encarnación: conocer de cerca a los que él mismo había creado. Y llegó el momento culminante en la vida terrenal del Hijo del Hombre. Verano del año 25 de nuestra era. Jesús sabe que su hora está próxima y se retira en solitario a la falda del Hermón, la montaña sagrada. Y aquí, en la soledad de los bosques, Jesús de Nazaret recupera algo que era suyo:
la divinidad. En un proceso incomprensible para la mente humana, el maestro hace suya la naturaleza divina y a partir de ese instante se transforma en un hombre Dios. Sus viejas dudas e incertidumbres desaparecen. Ahora definitivamente sabe quién es. Inexplicablemente, ese histórico momento en el Germón fue silenciado. Ninguno de los evangelistas acertó a explicar en qué lugar y en qué instante se produjo el fascinante suceso del reencuentro del Hijo del Hombre con su naturaleza divina. Como tampoco escribieron nunca sobre esta cueva, una gruta jamás filmada y que fue escenario de otro acontecimiento singular. Sígame y se lo contaré. Planeta Encantado ha localizado esta importante y desconocida gruta y se la ofrece en rigurosa exclusiva. Es posible que algún día este lugar sea considerado como un notable centro de peregrinaje. Ocurrió el 14 de enero del año 26. El hombre Dios caminó hasta el río Jordán en las cercanías de la ciudad de Pela, al norte de la actual Jordania. Y fue bautizado por Juan y de inmediato se retiró al desierto. Y durante 40 días, dicen los evangelistas, ayunó y permaneció en soledad. Y cuentan que fue tentado por el diablo. Nuevo error. Mejor dicho, nuevos errores. Jesús se retiró hacia el este, sí, pero no al desierto. En aquel tiempo, el lugar elegido por el maestro era una sucesión de suaves colinas a 4 kilómetros escasos de Pella y repletas de olivos y huertos. Y tampoco ayunó. Esos 40 días transcurrieron en las cercanías de una aldea, Betiz, hoy desaparecida. El maestro convivió con sencillos beduinos. Desde la cueva que le sirvió de refugio, se alejaba cada día hasta la soledad de los olivares. Y fue en estas colinas donde meditó y planificó las líneas maestras de su inminente vida pública. Aquí tomó importantes decisiones sobre lo que debía hacer y lo que debía evitar. También aquí en el Mar Muerto y en sus proximidades sucedió algo que nunca fue contado. Concluido el retiro de los 40 días en la cueva de Pella, Jesús regresó a la Galilea y el hombre que lo había bautizado continuó predicando. 5 meses más tarde, el 12 de junio del año 26,
Juan el Bautista fue detenido por los soldados de Herodes Antipas y encerrado en las mazmorras de Maqueronte, uno de los palacios de verano del tetrarca. Aquí, en este lugar abrasador y desolado, el Bautista permaneció año y medio. Finalmente, el 10 de enero del año 28, Antipas le corta la cabeza y se la ofrece en una bandeja a Salomé, la hija de Herodías. Hasta aquí la historia conocida. Pero en ese año y medio, mientras el primo lejano de Jesús se consumía en los sótanos de Maqueronte, ocurrió algo que los evangelistas prefirieron ignorar. Es un hecho que Juan el Bautista alcanzó un notable eco entre los judíos. Muy pronto se vio rodeado de un grupo de fieles discípulos. Y entre estos, un personaje que pasaría a la historia años después: Judas Iscariote. Y durante el tiempo de prisión, los discípulos de Bautista acudieron en varias oportunidades a las orillas del mar de Tiberíades, solicitando a Jesús que intercediera por su primo. Uno de esos hombres fue Judas, pero el maestro no movió un dedo en favor del Bautista. Y surgieron conflictos entre los primeros discípulos del Galileo y los seguidores de Juan. Conflictos y disputas que se prolongarían incluso después de la muerte del Anunciador. He aquí una de las razones que alimentaría de antiguo el resentimiento de Judas hacia el Maestro. Nada de esto fue contado, quizá para no dañar la imagen de Jesús o quizá la del Bautista. El Maestro sabía que de seguir vivo, Juan terminaría siendo una continua fuente de problemas y enfrentamientos. En consecuencia, aunque parezca cruel, el Hijo del Hombre dejó que el destino siguiera su curso. He dudado a la hora de incluir este pasaje, pero esa misteriosa fuerza que siempre me acompaña me exige ser valiente. Y vuelvo a insistir, no es mi deseo lastimar a nadie, pero si sus principios religiosos se encuentran definitivamente cristalizados, por favor, cambie de canal. Lo que va a escuchar no le gustará. Fue aquí, en este hermoso lugar, donde el evangelista sitúa la supuesta fundación de la iglesia. Y he dicho bien, supuesta. Mateo dice: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Extraño, sí. ¿Fundó Jesús una iglesia? De haber sido así, millones de seres humanos habrían quedado al margen de su mensaje y de la esperanza. No, este no era el estilo ni el pensamiento del Hijo del Hombre. Las palabras del Maestro en este lugar fueron otras. No se dirigió a Pedro, sino a los 12, y dijo: yo os declaro que sobre vuestros corazones edificaré la hermandad espiritual del reino de los cielos, y sobre esta roca espiritual levantaré el templo de las realidades eternas del reino de mi Padre. Ninguna fuerza prevalecerá contra esta fraternidad espiritual. Después de la resurrección de Jesús de Nazaret, Pedro sería elegido líder indiscutible de la naciente organización. Y alguien, al redactar los evangelios, reafirmó el liderazgo falseando el pensamiento y las palabras del Maestro. Y nació la Iglesia Católica, un invento humano, 1.000.000.000 de personas engañadas por la historia y la tradición. Y las manipulaciones prosiguieron sin el menor rubor, algunas incluso atentando contra la transparente personalidad del Hijo del Hombre. ¿Quién en su sano juicio puede imaginar a Jesús de Nazaret levantando un látigo contra los cambistas del atrio de los gentiles en el templo de Jerusalén?
Solo un necio o alguien que no hubiera conocido al maestro podría dibujar una escena semejante. Aquel lunes 3 de abril del año 30, el Galileo se hallaba en el templo, sí, pero los hechos fueron muy diferentes. Jesús predicaba a la multitud y fue interrumpido en varias oportunidades por las discusiones y peleas entre cambistas y clientes. Entonces, cuando el Hijo del Hombre, decidido, abrió las puertas de los corrales en los que se guardaba el ganado para los sacrificios de la Pascua. Y fueron bueyes, ovejas y carneros los que, azuzados por Jesús, derribaron las mesas provocando el caos. Un desastre, por cierto, aplaudido por buena parte del pueblo judío, que no veía con buenos ojos aquel injurioso comercio en la casa de Dios. Esta escena, en efecto, nada tiene que ver con la imagen de un Jesús violento, reflejada por los evangelistas. Aquel hombre Dios jamás utilizó la fuerza. Los errores y tergiversaciones de la historia y de la tradición salpicaron también la pasión y muerte del Nazareno. Escenas como estas son habituales en las calles de la vieja Jerusalén. Los peregrinos, sin embargo, no saben que la Vía Dolorosa es otro invento humano. Jesús, camino del Calvario, no cruzó la ciudad. La presencia junto al Hijo del Hombre de dos celotas o terroristas, mal llamados ladrones, obligó a los romanos a desviar la comitiva. Y por seguridad, evitaron las concurridas callejuelas de la Ciudad Santa, alcanzando el Gólgota por el norte y a campo a través. ¿Qué decir del Gólgota, actualmente venerado en la Basílica del Santo Sepulcro? Cualquier especialista medianamente informado sabe que este lugar no fue el de la crucifixión. La tradición, una vez más, no fue rigurosa. El nuevo invento arranca en el año 328. Santa Elena, madre del emperador Constantino, encuentra tres cruces en este paraje. Y la mujer deduce que se trata del Calvario. Después, toda una pléyade de sabios y padres de la Iglesia bendice el dudoso hallazgo de Santa Elena. Dudoso, sí, por tres importantes razones. En primer lugar, porque el Hijo del Hombre y los celotas no cargaron las cruces completas. Solo los patibulum, es decir, los maderos transversales. Santa Elena no lo sabía. No podía saberlo porque este detalle fue confirmado por los científicos en el siglo XX. En segundo lugar, porque en aquel año 30... fecha de la muerte del maestro, el Gólgota se hallaba fuera de las murallas de la Ciudad Santa y al norte. Si observamos un mapa de aquel tiempo, es fácil comprobar que la actual ubicación del Calvario resulta totalmente artificial.
De acuerdo a las bien intencionadas pero erróneas directrices de Santa Elena, la basílica que encierra el Gólgota y el Santo Sepulcro fue levantada a casi un kilómetro del punto exacto donde fue crucificado el Galileo. Por último, el artificio de Santa Elena se vino definitivamente abajo cuando los arqueólogos judíos descubrieron los llamados túneles de los Asmoneos. En estas excavaciones aparecieron el pavimento de la Jerusalén que pisó el Hijo del Hombre y parte de los muros del Segundo Templo. Un enlosado construido por Herodes el Grande y situado entre 18 y 20 metros por debajo del nivel actual. En otras palabras, Santa Elena, los padres de la Iglesia y la tradición habían olvidado que Jerusalén fue destruida y vuelta a levantar al menos 20 veces. Esta circunstancia sitúa la actual Basílica del Santo Sepulcro a 20 metros de altura sobre lo que fue el suelo original en el año 30. Todo un despropósito. Pero todo esto en realidad poco importa. Los más que supuestos santos lugares de Israel se han convertido en una mina de oro. Un simple dato. La familia árabe Museiba, propietaria del Santo Sepulcro y las confesiones religiosas que lo custodian, reciben cada mes alrededor de $1,000,000 en concepto de limosnas y donaciones. A esta vergonzosa e interminable sucesión de errores y manipulaciones hay que sumar por último los lamentables silencios de los evangelistas respecto al Jesús resucitado. Los creyentes, una vez más, resultarían estafados. Los textos supuestamente sagrados apenas relatan cuatro apariciones del Maestro después de su muerte e ignoran el resto. En total, 19 presencias, ¿a cuál más importante? Y la silencian sencillamente porque las palabras del resucitado no encajaban ni resultaban cómodas en la filosofía y en el rumbo de la primitiva y naciente Iglesia. Veamos dos ejemplos muy ilustrativos. Quinta aparición. El Maestro se presenta ante María Magdalena y otras 24 mujeres. Y les dice: vosotras estáis llamadas a proclamar la liberación de la humanidad por el Evangelio de la unión con Dios. ¿Mujeres proclamando la buena nueva? ¿Mujeres al mismo nivel que los hombres? Pedro y el resto, inmersos en una sociedad machista en la que la mujer quedaba relegada a un segundo plano, no podían aceptarlo. Y el suceso fue censurado.
Aparición número 12. Testigos, 80 griegos y judíos. El resucitado se presenta ante ellos y dice: el Padre me ha enviado para establecer algo que no es propiedad de ninguna raza, nación, ni tampoco de ningún grupo especial de educadores o predicadores. El Evangelio del Reino pertenece a judíos y gentiles, a ricos y pobres, a hombres libres y esclavos, a mujeres y varones, e incluso a los niños. Prestad atención, este Evangelio no debe ser confiado exclusivamente a los sacerdotes. Sobra todo comentario. La historia, la tradición y las religiones han sepultado el mensaje original de Jesús de Nazaret. Un mensaje tan sencillo como revolucionario y esperanzador. Un mensaje que dice: todos somos hijos del buen Dios. Un Dios que no castiga, que no lleva las cuentas y que nos ha regalado la inmortalidad. Y el mensaje concluye: hijos del buen Dios y, por tanto, físicamente hermanos. Llegará el día en que este planeta encantado será un mundo apacible y luminoso. Un mundo sin templos, dogmas ni divisiones. Un mundo con una sola religión, la del Espíritu. Thank you.